Hola, ¿qué tal a todos? Estamos un nuevo video para este canal. En este video aprenderemos a programar a nuestro módulo ESP8266 con el IT de Arduino. Antes que todo, quiero dar las gracias a todos mis suscriptores. Este canal ya cuenta con más de 400 suscriptores. Muchas gracias por su ayuda. Y si quieres que te mande un gran saludo, no olvides ponerlo en los comentarios. Así que, comencemos. Los materiales que necesitaremos son un módulo ESP8266, cables jumper para la conexión, un diodo LED, un protobar y por último cable de USB para mandar los datos de programación a nuestro módulo ESP. Hablemos un poco de los módulos ESP. Como ven, estos son los diferentes modelos. Tenemos al modelo ESP01, ESP02, ESP03 hasta el modelo ESP12. Bueno, aquí tenemos tres versiones de Node MCU. Tenemos la versión 1, la versión 2 y la versión 3. La versión 2 y la versión 3 son las más utilizadas para desarrollar proyectos con conexión a internet por Wi-Fi. El Node MCU es una plataforma de desarrollo similar a un Arduino. Especialmente está orientado al Internet de las Cosas, o como muchos le conocen, IoT. En mi caso, yo estoy utilizando la versión 3. Estas son las características de nuestro módulo ESP8266. Tiene un zócalo para poder mandar los datos de la programación. Tiene un pulsador Reset y un pulsador flash. Tiene un integrado para los drivers, que es el CH340. Tiene un regulador de voltaje de 3.3 voltios, el AMS1117. Y por último nuestro microcontrolador. Este módulo tiene tres salidas de voltaje de 3.3 voltios. La primera salida sería esto, la segunda y la tercera salida. Y tiene dos salidas de señales TTL, RX y TX. Este módulo tiene dos formas de poder alimentar. La primera forma es conectando un cable USB al zócalo. Y la segunda forma de alimentar sería conectando GND y BIN. GND es negativo y BIN es positivo. Lo voy a demostrar para que entiendan mucho mejor. Bueno, la primera forma de alimentar a nuestro módulo ESP es conectando el cable de USB. A la hora de conectar, debe parpadear un LED que lleve incorporado a nuestro módulo. Si nos damos cuenta, está a la izquierda de nuestro microcontrolador. Es un pequeño LED. Bueno, lo conectamos y como vemos, nuestro LED parpadeó. La segunda forma de alimentar a nuestro módulo es conectando dos cables a GND y a BIN. Tomamos un cable y le conectamos a GND, que sería nuestro negativo. El otro cable lo conectamos a BIN, que sería nuestro positivo. Ahora, conectamos un voltaje de 5 voltios por lo mínimo. Conectamos negativo. Y lo conectamos al positivo. Listo. Igualmente nuestro LED parpadeó. Bueno, esas eran las dos formas de alimentar a nuestro módulo ESP8266. Bueno, estas son las características de nuestro microcontrolador ESP8266. Tiene un procesador Tensilica LX106 a 32 bits a 80 MHz hasta 160 MHz. Tiene una memoria RAM de 80 KB a 40 KB disponibles. Tiene una memoria flash hasta 4 MB. La alimentación que consume nuestro microcontrolador es de 3 voltios a 3.6 voltios. El rango de temperaturas es de 40 grados hasta 125 grados. La corriente que consume nuestro microcontrolador es de 80 mA de promedio a 225 mA por lo máximo. Bueno, ahora para poder programar a nuestro módulo ESP8266 ya debe estar instalado el programa en tu sistema operativo.
Si todavía no lo has instalado, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que lo puedas descargar. La instalación es muy fácil. Bueno, ingresamos a Arduino. Ahora ingresamos al navegador y escribimos github.com/esp8266/arduino. Una vez se ve ingresado a la página, tendremos que buscar el archivo JSON. Copiamos el archivo JSON. Ingresamos a Arduino, listo. Ahora ingresamos a archivo, preferencias, en gestor, adicionales de tarjeta, pegamos el archivo JSON y le damos en OK. Ahora ingresamos a herramientas, a placa, gestor de tarjetas y escribimos ESP8266. Buscamos con Enter. Listo. Bueno, en mi caso yo ya lo tengo instalado, así que ustedes tendrán que instalarlo. Una vez haber terminado de instalar, cerramos. Bueno, ahora tendremos que instalar los drivers para nuestro sistema operativo. Es muy importante instalar estos drivers. Sin estos drivers, nuestra PC no va a detectar correctamente a nuestro módulo ESP8266. En algunos casos, hay unos sistemas operativos que sí detecta correctamente a la hora de conectar el cable USB a nuestro módulo. Para descargar los drivers, ingresamos al navegador y buscamos este enlace que le voy a dejar en la descripción de este video. Buscamos. A la primera página que nos salga, damos doble clic y ingresamos a esa página. Una vez haber ingresado a la página, lo traducimos en español. Listo. Bueno, como ven, estos son los drivers para nuestro sistema operativo. Tenemos en Linux y en Mac. En mi caso, yo tengo un sistema operativo para Windows. Bueno, le damos en descargar. Y esperamos a que se descargue correctamente nuestro driver. Una vez haber terminado la descarga, ingresamos a archivos, en descargas, y aquí nos aparecerá nuestro driver CH341. Le damos doble clic para instalar y le damos en instalar. Bueno, en mi caso yo ya lo tengo instalado, así que ustedes tendrán que instalarlo. Una vez haber instalado los drivers en tu sistema operativo, ahora sí ya podemos crear nuestro primer programa para nuestro módulo ESP8266. Bueno, ahora vamos a ensamblar nuestros componentes electrónicos a nuestro protoboard. Tomamos el módulo del pin GND, lo vamos a conectar al negativo de nuestro protoboard, que sería la letra G, que está al costado de 3 voltios. Y nuestro diodo LED irá conectado al pin número D2. Bueno, lo conectamos al protoboard. Ahora tomamos un cable, lo conectamos a GND y lo conectaremos al negativo de nuestro protoboard. Ahora conectaremos nuestro diodo LED. Tened en cuenta que nuestro diodo tiene un negativo y un positivo. El terminal más pequeño es nuestro negativo y el terminal más grande es nuestro positivo. Bueno, lo conectamos al pin D2 y al negativo de nuestro protoboard. Ahora, por último, solamente nos faltarían los datos de la programación para nuestro módulo ESP8266. Ahora ingresamos a herramientas. En placa señalamos a generic ESP8266 model, damos clic, listo. Ahora necesitamos incluir una librería. Para ello ingresamos a programa, incluir librería,
Incluimos la librería SP8266 Wi-Fi. Listo. Ahora solo necesitamos la única librería que señalamos. Listo. Bueno, este sería el programa para poder encender y prender un LED. Es algo básico. Igual le voy a dejar en la descripción de este video. Ahora señalamos en qué pin irá conectado nuestro LED. En mi caso, yo le puse al pin número 4, que será el número pin D2 de nuestro módulo. En Voice Setup incluimos a pin mono LED pin output, y en Voice Loop incluimos a Digital Brand LED pin high para que prenda con una demora de 1000 milisegundos, Digital Brand LED pin low para que se apague con una demora de 1000 milisegundos. Ahora conectamos el cable de USB a nuestra PC. Listo. Ahora ingresamos a herramientas. Vemos las características de nuestro módulo SP8266. En puerto vemos que sí detecta correctamente a nuestro módulo. Por eso es necesario instalar los drivers para que nuestro sistema operativo detecte a nuestro módulo. Ahora lo verificamos que el programa está correctamente. Ahora le subimos el programa a nuestro módulo. Y vemos aquí abajo, debe llegar un total de 100% para que suba el programa correctamente a nuestro módulo. Una vez haber programado a nuestro módulo, conectamos el cable de USB para poder alimentar. O también pueden conectar dos cables a B, que es positivo, y a G, que es negativo. Bueno, conectamos el cable. Listo. Y vemos que nuestro LED prende y apaga con una demora de 1000 milisegundos de acuerdo a nuestro programa. Prende y se apaga. Este es un programa básico para poder encender y apagar a nuestro LED. En el próximo video estaré creando una página en HTML para poder controlar dispositivos, motores o las luminarias de su casa por Wi-Fi. Así que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.